Bueno, Pará, yo Nau, que mira, te voy a de hecho, comprar. Te compro los baldes. un gacho. Son 5 baldes que te tengo que comprar. Los voy a comprar medio como para que hagan juego. Voy a comprar Pani. dos rojos. ¿Qué pasó, Santi? Yo a ti esta sí te va. No, mañana tengo que levantarme a las 8 y 20 de la mañana. Vale, chao. Nos vemos. No, Pani. Dos rojos, dos azules. Ah, dos rojos y tres azules compré. Nau, tíralos para arriba nomás. Y tráetelo con nosotros con el Santi. Ya están 100% las colmenas. Así que vamos a empezar a sacar. Vamos a ver cómo funciona toda la. De la miel. Vos te arrimás, vení, Santi. Arrimate a cualquier colmena de esta. El Santi está en un cumple allá. A No, no, pleno. sí, está viendo cómo yo me iba. Sí. El Nau se va tranqui a buscar los baldes. Y el Santi está en una fiesta. Apretás la X acá cerca y las abrís, Sí. ¿viste? Está. Y ahora te tiene que dar la opción A. Nos tendría que dar la opción A. Agarrar algo de esto. Ahí dice Control y G. Global Company. Sí, no, pero eso para pa el. Ay, no, mal tabí. Qué boludo. No, no. Te tiene que dar una opción. Apretá el F1, a ver, no te dice nada. Para sacar el. No, 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 no hice nada. Muy raro, tendría que darlo. También con el ping que tengo. ¿Eh? Con el ping que tengo. Está con ping. Sí, 700, 800. 1000. Ah, No está pues. llevando nada, Andrés. ¿Eh? No está descargando nada. Yo no. Pues, pará, Estoy pensando porque me por está dando. hostia. Uy, se rebuguea esto. Está al 100%. O sea, ¿cómo nosotros sacamos de acá? Está al 100% la salida. O sea, ¿cómo? Pará, ahí me da una opción con la mano. Pará. ¿Sabes cuál es el tema acá? Este último. Uy. Me dio la opción recién a agarrar. Ahí, mirá. Pa, ¿sabes lo que? A ver si el lado de atrás nos deja. Ahí está ahí en el pin. Ahí va, ahí abajo. Ahora está más abajo que nunca. No, me dice. Pará, boludo, Abrir porque. una No, opción. no, pero a mí me da la opción a agarrarlo. Recién me estaba dando la opción a la mano. Ah, de la mano. Sí, claro, boludo. Desde abajo, pero no sé bien. Porque me parece algo, es el tema que como están los árboles cerca, yo la cagué con el. No abre, viste, no. Hay algunos que me quieren abrir y otros que no me abren. Parece que la cagada mía fue. ¿Qué onda con esto? La cagada mía fue haberlo metido acá entre los árboles, ¿sabía? Abrir menú. ¿Esto qué? ¿Qué hizo Santi? Se salieron las abejas, qué Se salió una pija. abeja para la mierda, ¿no? Sí, se van. Pará, pero. Ah, están acá, Descarado. están acá, están acá. Ya casi antena como era movida. Está. ¿Viste los filtros acá? Ah, sí. Agarrarlo con la manito, Tuki. Y nos vamos hasta allá. Corriendo, padre. Porque las abejas no van a venir hasta nosotros. Corre. Esto en realidad sería bueno cargarlo en la cameta, ¿no? Pero cuando venga la cameta, hasta tiramos uno. Y mientras vamos corriendo. O cuando venga el Nahu, entre los tres lo traemos. No me da la opción. Tenés que estar en el piso, Santi. Espera, a ver, ahí. Oh, listo. Listo, esto está filtrando. Le faltan tres más.
Nos faltan tres magos. ¿Te dejó Santi? Sí, aquí entra. Listo, viene con él. Marcha atrás, viene Santi. Sí, si no se Pará, cae. vamos a sacar. Voy a cerrar este. ¿Dónde es para eso? ¿Viste allá donde está el galpón? Al costado de la Sí. caña. Bueno. Pero se cae, digo eso. Pará, ¿de cuál fue que saqué? De este fue que sacamos, ¿no? Sí. Ah, de este mismo. ¿Dónde dejo los tachos? Vení, no, vámonos. Sacala. Están los tachos ahí, ¿no? Está, Los saca, tachos. saca la cinta y abrí la caja atrás. Ahí. Espero darme cuenta por el color, ¿no? Sí. Estos son distintas, ¿verdad? Si no sacar eso. Las dejo acá, para cerca de donde estamos para saber. Ahí. Está, para que cargo las otras. Porque son cuatro por coso. Están acá en el piso. ¿La viste acá? ¿Cómo Están acá en el piso. está? Apretás la R al frente del que está abierto. Cuando te da la opción. ¿Viste donde dice Ajá. creador de palet? Te dice la Q y la E. ¿Te deja? No. Está, tenés que tocar donde dice Honey Come Full, que dice salida. Sí. Le das al máximo, que dice creador de pal, y al costado dice espacio creador de pal, y cuando vos tocas el máximo te dice 1 y 2. Le das a crear Uy. y te los tira acá abajo. Hostia. ¿Te dejó? No. No le bola. Apreté y no pasa Está, pará. Llévate este que está acá en el piso. Ah, viene al costadito tuyo, tu mano derecha. nada. Ahí cree uno, puede ser. Sí, ahí sí. Ay. Ahí sí, la llevas bien de bien. O sea que yo tengo miedo de que. Está, no importa. 0 litros. ¿Cuánto agarraste ahí? Hostia. Tirada 2. Salió. Tirada 2. No. Ah, vale. Tirada 2. Que se haga 2. Que pisamos 4 por. ¿Dónde está el Santi? Acá. ¿Entra o no Abriendo entra? la. A ver, por ahí. Se lo arrima el que está abierto nomás y te lo agarra. Por si un Agarra toque. de 2. Vos. Agarra a Bueno. 4. Al toque. Te va Ahí. bajando el porcentaje porque le va sacando los marcos adentro. No, flama. ¿Viste? Empieza a girar eso. Ya estaba girando hoy. O agarraste otro. Ni idea, yo lo dejé ahí nomás. Tomás, Santi. No. ¿Verdad? Hay dos. Sí. Listo, estamos todos bugueados. Acá yo no. No, ese no, Santi. Está vacío, ¿qué? Está vacío ese. ¿Cuánto llevamos ahí? Está. No sé cuánto llevamos, pero igual. Vamos a sacar un par más acá. Cinco, cuatro, seis, creo. Voy a sacar un par más. Sea, por lo menos vaciar este. Dejo ahí tirado en el camino. Bueno, crea dos anti Nau. Ahí. Seguro. Ahí se creó. Ahí cayó uno. Uno solo se creó. Me dejó hasta uno ahí Está. recién. Capaz que no Ahí va. hay. Capaz que no tiene más. Adentro, ojo. Ah, ahí me Ahí dejó. va. Está, pará. Te tengo que sacar este de acá. Se Ahí. lo corrí. ¿Dónde está el otro? Igual creo que queda más amarillo que el común. Está con toda la mierda. En realidad. Normalmente no podríamos tirarlo así porque se debería caer la miel, pero bueno, está. Está, vení. Ahí quedan, ahí quedan cero. Está, pará, vamos a vaciar esto. Ahora, para. ¿Qué? Te quedan dos. Está, pero. Voy. Yo porque no sé si había lugar para tirarlo para adentro, pero está. Mandarlo para ahí adentro. Ay, ¿Se cayó en alguno, no? se cayeron dos.
¿Para qué cierro la caja ahí? No, Sandy, no, ese que estaba en el piso estaba vacío. No, pero Había uno ahí tirado en el piso que estaba vacío, ¿verdad? Dice 0 creo litro. que está vacío, ¿o no? No, dice 0 litro. Este está vacío. ¿Cuál es el que está vacío? Este está tirado acá. Está, y este también está. Bueno, está. Veremos, pero ahora veremos cómo nos damos cuenta cuáles son los que están vacíos y cuáles los que no. Pará, ahí va uno. Ahí va. Vamos a llenar aquello ya. A ver qué ondina. Ya con techi. Porque esto llevo, esto no sé cuánto procesa por hora. Nunca hice así. Yo tampoco, pues yo te digo, Primera vez. primera vez, estoy totalmente desentendido. A ver. Opa. Tíralo para ahí adentro. ¿Cuánto tiene ya, Santi? Ese tiene 4. Sí, pero dice 50%. Tanto de llegar a 8. ¿Sabes qué gira esto? Pero faltan mantos, a ver. Ay, mí. Ah, claro, lleva al doble, lleva a 8, boludo. Sí, agarra, agarra. Mira cómo gira. Sí. Ahí no, Roma, ahí está 100%. Ahí tiene 4. Sí, ahí son 4 del 100. Está, ahí. A ver. A ver, Bueno, ya el tiene, balde, oh, ya ¿no? está. Oh, No sé. gira como trompada, padre. ¿Viste? Pará. Vamos a cerrar la puertita. Tenés que abrirla, boludo. Tenés que tocar la X, lo abrís Sí. y ahí va. Le dije a ella, me ni volea. Es que está intentando negociar. Con la X. Sí, boludo. Tiren para adentro nomás. Vos Hay que genera. poner lo vale, O ¿no? sea, sí, no, pero cuando te ve pronto, este no agarra más. Ese no agarra más. Toca. ¿No agarra más? O. Sí, agarra, sí. Vos, este va rapidísimo, boludo. Ya tiene Ahí 62%. está. Este de acá abajo está vacío, por ejemplo. Sí, ¿este cuánto tiene? Sí, había en el techo de la camioneta que estaba desde antes, así que. Ah. ¿Este está vacío? No, claro. No hay Ahí. más. ¿Cuánto Ahí va. faltan traer? Faltan traer por lo menos un 6 más, por lo menos, ¿no? Si no, estos cosas pues van a caer. ¿O esto? Está Son 4. 87%. Es una locura cómo va. Va rapidísimo, boludo. Saca 40 litros cada coso de esto. ¿Y vos viste cómo gira? Sí, mal. Lo que tenemos que hacer es. Que se quede parado el tacho. Dale, pa. Ah. Hostia. ¿Para pues para que quede parado el tacho? Ahí. Se lo ponemos abajo. Mirá, 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 mirá. Lo está llenando ya. Uy, uy. Lo llenó. Mirá, y se cierra el tacho solo. Ahora con esto tenés que levantarlo. Uy, qué difícil que es girarlo, boludo. No, pero tirarlo al piso que queda. Con la rueda del mouse lo va girando. Oh, Ney. Mirá lo que llena de rápido esto. Ya está produciendo. Sí. Son dos tachos y medio y llegas al 100%. Este no tiene más nada. Este tiene. No, no, es una locura lo que produce. Listo. Quedó lleno. Le falta pone ahí. Pone. Pues lleva dos, ¿viste? No, salía, larga dos, claro. Ah, este ya llenó. Pará. Este ya largó 5 litros. Este está lleno también, el primero. ¿Cuál es tan lleno? No, lo va el tacho. El primero allá. Ajá, padre. ¿Este qué le pasa? A ver. Este tiene que sacar todavía. Este Vamos salía ahí. 5.1. Este. No entiendo. Ah, o sea, a este le faltan piezas. Tiene tres piezas. Sí.
Y a este también. Y este tiene piezas, pero no sé. Este tiene tren, entra, tiene salida honeycomb. Entrada es lo que nosotros le traemos, ¿tá? Tiene 62%, sí. Por ejemplo, este. Este está bien. Este otro tiene 62%. O sea, ve, ahí está llenando. Ponelo bien abajo de la canilla, Santi. Sí, sí, este está ya, se está llenando. Ah, listo. Este tiene 50% adentro. Este tiene 50%. Y este tiene 0%. Este ya está, este ya murió. Los dos que tiene adentro. Están vacíos. Están vacíos, boludo. Metimos los dos vacíos. Claro. Hay que buscar una manera de sacárselo. Para nada. ¿Sabes? Si hacemos así. Ahí va. Claro, pues tan rápido no. O sea, le cuesta un poquito en. Ahí va uno. Ahí va. Y el otro creo que. Vayan sacando lo poco que tiene. Y. El otro no me deja. ¡No! ¡La miel! ¡Pa! Hay uno que no me deja. Este queda al 100%. Mirá cómo se llena, qué cheto. Se llena el toque, boludo. La concha de lora con los baldes estos. Ahí uno no te deja sacarlo, Santi. Nau. Sí, ahí uno no me deja sacarlo. Ya no pasa nada, ahora vemos, podemos ver cómo lo sacamos. Bueno, le deja el balde abajo y automáticamente a medida que va alargando va. Sí. Va haciendo. ¿Este cuánto tiene? Este ya está. A este le falta gente. Habría que sacar todos los marcos, vaciar la camioneta, sacarle todos los marcos, eso. Sí. Dejarlo todo acá con la camioneta y metiéndole pa, 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 para que vaya haciendo. Este está. ...100%. Entradas. Este no lo entiendo, ¿sabía? Este no está funcionando. Exactamente. No sé si tendrá que estar al máximo. No. Este sí que no sé qué es lo que le pasa. Yo creo que. Salida. Ah, creo que los cuatro. A ver si le saco el balde abajo. A ver qué marca. No, sigue marcando lo mismo. O se bugueó. No creo. No sé qué le pasó. ¿Este sigue tirando? Sí. ¿Este también? Sí. Habrá que ponerle uno a ver qué hace. Sí. Capaz con los 4 puntos arranca de vuelta. 20. No sé, pero yo ya arranqué casi todas las máquinas. Mira, mira otro que tiro de todo. Ya estoy arrancando todas las máquinas. Hay que ir a buscar, hay que ir a sacarle más, bro. Hay que sacarlos todos. Tal vez eso sacamos después igual. Lo importante es que las máquinas están andando. Mira cómo tira miel, boludo, como loco. ¿A este qué le pasa? ¿Este está girando? Sí. Claro, boludo. 12%, 3 piezas. Se van desgastando las piezas. Sí. Lo que a este no sé qué le pasa. ¿Por qué no gira? No sé por qué ese no quiere girar, boludo. Y este tira. Entrada 0. Está. Este está vacío. Este ya se vació. Hay que abrirlo. A ver, agarra Santi. Está, ahí saqué los cosos de estos. Está, ya están vacíos. Esto ya se puede encargar. Esto funciona así. Costado, pero salió la foto. Una vez que se vacían, lo sacamos todo para afuera. Y pueden entrar de nuevo a la colmena. O sea, no es necesario ir a comprar nuevos. Tranquilamente no puedo mandar para la colmena. Hay que traer la camioneta, ¿está vacío? Sí, está vacío. Está,
Ah, los que están vacíos igual lo dejamos por un costado si quieren. Todos acá. Hasta vaciar una colmena y empezar a meterlos de nuevo. Sí. Tenés que apretar la R. Ese fue el que no pude sacar. Este fue el que no pude sacar, este bugueó, sabía. Está, no sí. importa, vamos a tener que meter otro. Este ya murió. Ah, ahora entendí cómo es esto. Pude sacar uno solo, igual no puedo sacar los dos. Ahí está, ahí salieron los dos. Esto va para afuera. Pues, ahí está. Lo tiras para ahí. Se quedó y empezó de vuelta. Este está para salir. ¿Cuál falta salir? Falta salir este. Saqué este. Está, lo vamos pilando ahí. Ahí está. Le apretás la R, igual que como sacás el otro, ¿viste? Sí, sí, sí. Pasa, le saqué dos y empezó a girar de vuelta. Está ahí, dejalo que gire. Sí. Ah, ahí saca más. Ahí se llenó un toque y... Tiene que quedar, en lo que te dice entrada, tiene que quedar en cero. Cuando quedan cero, porque ya no hay más nada, ya no tiene más nada del marco. ¿Entendés? Sí. Yo, por esto ejemplo, que lo acá es por la camioneta. Este ya está vacío. No. O sea, yo estoy tirando para atrás. Para después que le saquemos todas las colmenas, que le saquemos sí. todo. Viste, este por ejemplo tiene 50% todavía. Este ya para seguir sí. sacándole algo más. Después que... ¿Oye esto? Está todo muy lindo, pero... Yo tengo que lo que está haciendo. ¿Dónde está mi... mis latas? Joder, salida dice que está el 100% de la salida. ¿Dónde está la salida? Pará. ¿Si la salida o no? A ver, salida... ah, mira, mira. 100%. Listo, esa es la salida, mirá. Estos cajoncitos. Claro, ya tan pronto. Ah, los tenés que sacar vos los cajones. Sí. Es lo mismo que el otro, apretá la R. Te dice salida. Claro, ya están completados. Sí. Tenemos que hacer así, tenemos que volver a la cosa. Allá. Creo que los tomo automáticamente, todos, ¿no, Santi? O Bonau. Ahí va, ahí hay uno adentro. Sí. Ah, es igual que el otro, este está sin funcionar. Ah, costó, pero arrancó. Lo entendimos. Ahora, el tema es el siguiente. Tenemos que pasarla más fácil. Hay que ir a comprar de estos cajones. Ajá. Hay que comprar, traer en la camioneta abundante. Hay que vaciar todas las colmenas y dejar todo acá. Porque sabemos que es tan rápido todo, que vamos a tener que estar acá continuamente. Metiendo, sacando. Para sacar el 100% de la producción de las cosas. Por lo menos hoy pudimos saber y entender cómo funcionaba. Que eso es lo mejor. Ahora ya tenemos clara cómo todo funciona. No tenemos que volver a gastar los marcos de esto. Sabemos que echárselo nuevo para adentro y queda andando. O sea, está a full. Bien de bien. Los baldes están ahí. Es irnos moviendo, ¿no?, con los baldes y ya está. Esto quedó al 100. No, tiene 25% adentro por los baldes. Está casi igual. ¿A quién le? Ese que no está. 0. 0. Vamos a llenar este que está acá, por lo menos, que está produciendo. Pero hay que ver porque esos cajones. Mirá lo que vale cada cajón de esos. Acá no están, ¿dónde están? Cada cajón de esos vale 50 mangos. Está igual, tengo plata. Para eso tengo plata. Hay que ver igual cuánto se vende. Vamos a... Bueno, ya está, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ver si sacamos todo aquello. Los tiramos todos para dentro de la camioneta, los traemos todos para acá. Compramos cajones. Y... está, y le seguimos dando. A ver, para hacer por lo menos llenar la camioneta de cajones de eso. Sí, a ver en cuánto hacemos la venta. Parece que así va a quedar... Para saber si vale la pena, si no ya... Lo usamos una vez cada tanto, porque si tenemos que andar todo el tiempo arriba para abajo, y esto no sale nada, olvídate, pa.
Escuchame, yo te compro yo compro los cajones ahora. Lo levantamos la tienda, lo traemos y vaciamos todos ahí. Santi, vos si querés andate con él. ¿Y si hacemos en vez está, ¿En vez de qué? en vez de la camioneta con el camión? Pero no sé qué tanto cajones vamos a traer. ¿Cuántos salen por máquina? Y está el 100% y fueron dos. Salen dos cajones. Dos cajones, dos Ah, cajones un 100% más o menos. sí, pero se saltó que viste con juez. Sí, capaz lo que podemos hacer es una Es que estiba saltó. prolija en la camioneta de 5 o 6 cajones de alto y traemos todo parejo. Sí, Está el remolque también. ahí para la camioneta igual. Hay un remolquecito que atrapa la camioneta. Pasa que queda muy arqueado. Bien. Sí, Sí. queda mal. Sí. Pero no importa, vamos a solucionar eso y después seguimos a ver qué Dale. onda.